Y en el Valle del Cauca son 20 los puestos de control que están distribuidos en diferentes puntos para regular la movilidad de los viajeros. Carlos Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué reportan las autoridades a esta hora? Hola, Damaris y televidentes, muy buenas noches. Pues a esta hora, según el reporte que han entregado más reciente, las autoridades de movilidad de Cali no se han presentado durante este puente festivo siniestros viales que involucren personas lesionadas o fallecidas. Hay 6 puestos de control instalados a las entradas y salidas de la capital del Valle del Cauca. Unos cerca de 72 mil vehículos, entre tanto, se han desplazado por los diferentes ejes viales del departamento, de los cuales, según el reporte de las autoridades de movilidad de la Gobernación del Valle del Cauca, se han registrado 370 comparendos, de ellos 160 vehículos han sido inmovilizados. Ocurrieron 8 siniestros viales en las vías del Valle del Cauca, de los cuales ha dejado 4 personas lesionadas y 2 fallecidas. Hasta esta hora, el plan retorno transcurre con normalidad. Es el último reporte y el más reciente que han entregado las autoridades, tanto de movilidad como de seguridad. Información a esta hora de la noche, en el sur de la capital del Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7.